Es un mensaje que tenemos que dar con mucho respeto, uh -huh. porque el fin de semana, desafortunadamente, pasó a mejor vida. Uh, Ricardo Cañón, un gran amigo, un gran tecladista, eh, un, un señor que, que había un gran aprecio. Yo lo admiraba desde él, era o sea, estuvo muy famoso aquí en Monterrey primero, porque era la fiestas, y, y fue de los primeros que el teclado lo hacía como hablar. Metía ciertas notas que, que parecía que el teclado cantaba. ¿Y te acuerdas que le regalaste un teclado, güey? Yo estaba ese día. No me acuerdo. Un día tú le regalaste el teclado, le regalaste un teclado chingonzote, un Yamaha perrote. Se lo regalaste a Cosos. No y me acuerdo. Se lo mandaste. Este... No, no, yo me acuerdo, güey. No me acuerdo. Yo me acuerdo mucho de eso. Y lo hago mención, güey. Porque yo sé que lo querías un chingo, güey. O sea, sí, al viejo. Lo... Y a Cos también lo y quiero. Siempre wey. lo respetabas un chingo porque yo me acuerdo que tú me dijiste un día, carnal, me mama el trabajo de ellos ¿por qué, güey? Porque siguen estando en familia y sigue él estando con su papá trabajando en el escenario, güey. Claro. Y yo me acuerdo mucho de eso, güey. A mí lo que me llamó la atención de buena forma es que era cosos solo, pero luego ya cuando empiezan ellos a hacer como pareja que hoy afortunadamente la gente está comprando las parejas. O sea, en su tiempo compraron chochenteros. En su tiempo digo, hoy están comprando eh, la cotorriza, que son parejas, están comprando eh, hermanos de leche. Entonces, pero sácame de una duda. Ajá. Este, ¿qué querías decir? Fíjate que vamos a ir al, don, al donde donde hay mucha cajeta. Si quieres decir sí te voy a sacar sale, la duda. Sale, ¿Va? Sale, vamos. Sí. Entonces, eh, cuando empiezo, eh, empieza a funcionar mucho este concepto otra vez de comedia de pareja. Que mucha gente me decía, es que me sorprende muchísimo. Creo que incluso hubo. Un día me platicó cosas, no sé si en la entrevista. Me platicó que un señor estaba muy molesto con él. Oye, ¿por qué le falta respeto a tu papá? Y cálmate, o sea, como haciéndole el paro. Ah, ok, ok. Y decía cosas, le dijo, es show. O sea, yo, mi papá, me llevo muy bien con él sí. y en casa lo respeto muchísimo. No, yo sé que en escenario en otra cosa, güey. Sí. Y, y la magia de, de Ricardo es que tenía todo a favor un gran músico pero cuando contaba un chiste era muy tierno o sea le comprabas cualquier cosa porque te daba aunque eran chistes muy de niño decías tú lo está contando con mucha gracia con ternura sí, sabía, su jale, grosero, sabía no, su jale sabía su jale su cabrón, cabrón. cabrón. Entonces, sabía Entonces, su jale porque te puesto que el señor sabía mil y un groserías se sabía todas las groserías sí, del claro, mundo claro porque el señor tiene tablas a lo cabrón che sí. tablas a lo cabrón y ahorita, güey, todos nos dimos cuenta de la forma de, de trabajar, güey, del señor, con una, un personaje más joven que era su hijo. Uh -huh. Y aún así, güey, el señor cuando se presentaba, hacía cagar de la risa a quien fuera. Y, y cosas, las señoras le seguían aventando la tanga. Y, y Cosos, con una agilidad mental, Cosos, eh, lo platicamos un día, Franco y yo lo miramos mucho porque cosmundo no, no tenía trabajo en, en bares porque, pues, a lo mejor no lo consideraban como del nivel. Y uh -huh. él dijo, sabes que no me importa lo que piensen los bares, sea? yo voy a trabajar. Y él empezó a crear fuente de trabajo para los comediantes que estábamos, ya no estábamos exclusivos en ciertos lugares. Yo me acuerdo, hace poquito le decía, creo que estábamos, eh, acabamos la mesa, no sé qué, cuál, qué tema tocamos y decíamos, fíjate que, a lo mejor de cosas precisamente, decíamos, ¿qué cosas que hoy, ¿dónde está Franco? ¿Dónde está eh, Brincosieras? Que, que ellos, junto con nosotros, alternábamos en, en bares, qué cosas eh, consiguió. Él decía, hay tanta lana y puedes trabajar miércoles y jueves en tal lugar. Y ahí íbamos todos. Y hoy decir, ¿dónde está Franco llenando eh, teatros de 8 o mil personas? ¿Dónde está ahorita Brincosieras? Y en su tiempo... Cosos fue el que abrió ahí la, la brecha. Bien, cabrón. Entonces, sí, eh, volviendo al tema, sí no tristeza, me claro, conmovió güey. de buena forma que todos los comediantes pudieron, pudimos publicar el cariño que le teníamos a, a, a Ricardo Cañón. Y tuvimos una junta en producción y dijimos, oye, en homenaje a Ricardo, pues, subimos un fragmento de la entrevista, obviamente recibimos mucho hate. No me importa, te no te me te importa porque al final de cuentas. Sí, hay, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Es que no lo entiendo. Al igual, al igual no se tomó como 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 tú lo quisiste mandar. O sea, ah. fue a tiempo. Pero pues yo yo que he estado de este lado, güey, te lo digo así de coraza, güey, me tocó. Te haces pendejo porque sabes qué piano te estoy diciendo y no quieres decir. Pero bueno, te la respeto y te la valgo. No me acuerdo. Sí, Simón. Ajá, te lo sico Yo sé, yo sé que sí. Yo sé que sí sabes cuál, pero te haces bien pendejo. Yo sé porque tú me lo dijiste. Respeto mucho y quiero mucho a Cosos porque sigue trabajando con su papá en el escenario y tú eres una persona que tienes eh, gran cariño porque la familia siga unida dentro y mucho más en el escenario que es algo que tú respetas demasiado. Entonces yo sé que no entró a tiempo. O que la gente lo tomó como se le... Como, como yo lo quisieron interpretar. Inter y es respetable. Y se respeta. Pero sé que no lo hiciste o sea, sí, Yo sí. lo sé, güey. Quiero aprovechar este espacio para decir que no fue con la intención que la no, gente estaba... No, lo entiendo, güey. Fue, fue como una manera de... Como no nos pudimos despedir. Es como... Es que, carnal, yo hablé con él la semana antepasada, güey. Uh -huh. Fueron a México, uh -huh. se presentaron Allá en la Ciudad de México, primero estuvieron En el Cuevón y luego estuvieron en un bar En el 139 ciento... Creo que en el 139 uh -huh. Entonces mandaron a mí unos amigos de allá de la Ciudad de México Carnal Somos fan de, de Cosos Le digo, mira, vamos a hacer esto Yo te compro, yo Era su cumpleaños de mi carnal y le dije yo te compro a ti y a tu a la persona con la que vayas los compraste a ellos luego te los regaló te regaló tus boletos de cumpleaños güey. ah yo pensé que a ellos los compraste sabes que yo tengo no nah, a ti quisiera güey dice, este güey te, 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 te está bien feo la verdad sí ah, te acuerdas cuando, te fui, cuando estábamos en la ciudad de México sí que yo me fui a una casa sí con base con ajá ah. y regresé chueco ese día con ellos te lesionaste te <laughs> estaba jugando a morderme las orejas como que me caí y me rompí la mandíbula <laughs> ¡Buenos días, manito! <laughs> pues bueno, mi compadre Yo estaba dormido, güey, ya ese día Yo no pude dormir Sí, ya sé Entonces, este... Estábamos jugando a, la, a, 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 a los amos del universo yo soy, yo soy la calaca Entonces... ¿Y mi basecito? y base... Nada, base andaba chuquina Nada más andaba con los ojos de... Tipo, ¡Uy! Rojitos. No, nada, deja de poco yo. Estaba como escaneando todo. De que ah, canal, está bien peligroso aquí, güey. Está bien oscuro este pedo, güey. Oye, y luego, a esa casa fuiste. A esa casa fuiste tu compa. Entonces mi compa me habló, me dijo malo mi canalito. Oye, güey, yo tengo muchas ganas de ir, güey. Yo soy muy fan de cosas de su papá. Uh -huh. Le dije, está bien, canal. yo te regalo, para de tu cumpleaños, te regalo tu boleto, te regalo el de, el de, pues, a quien te andes picando, ¿va? ¿Y fuiste tú? No, <laughs> yo no pude ir. Entonces este güey le habló directo a Cosos, uh -huh. le mandó mensaje por Instagram y por Facebook y por personal y le mandó dos unidades a que... <laughs> a comprar los boletos. Me dijeron, ¿me compras los boletos? <laughs> Entonces Cosos le contestó, güey. Y a este güey le dijo, oye, carnal, soy amigo de muerto y este... Quiero muchas ganas de conocerte, güey. Y Cosos le contestó súper buen pedo, uh -huh. lo, lo redirigió con su hermana. Y lo, lo iban a invitar. Este güey se dijo: No, 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 no. Invitar, y le Yo pago. pago. Yo pago. Sí, señor. Pagó la entrada para ocho. Pinche bola de gorrones, todos los que fueron. Y ella sabe quiénes son que me caen en los huevos. Y se la pasaron con madre. Acabando el show, me marca Julio. Digo, no, Pedro. Perdón, Pedro. Pedro. Pedro me, <laughs> me marca Pedro. Y me dice. Estoy aquí. ¿Quieres que te los comunique? Le digo, sí, por favor, para agradecerles, güey. ¿Y tú dónde estabas? Yo estaba allá. <laughs> allá, allá, Entonces, este. Le, me, me, yo pensé que le iba a marcar y me puso videollamada, güey. Se subió al escenario, güey. Acapasarme el teléfono, güey. ¿A capazarte? Acapasarme. Pasarte el teléfono. Le valió Pito, se subió al escenario, güey. Y les pasó el teléfono. ¡Eh, te hablo muerto, güey! ¡Eh! Mira, ahí está su papá y lo jala, güey. También se trae el señor acá de, de Borolas, güey. Mete a Cosos, Tocho se veía por allá para el fondo, güey. Pocho. Pocho. Entonces, la neta, súper chingón, güey. Súper chingón. Y el sabes señor. qué, lo más, eh, digo yo que tengo el eh, honor de conocerlos, toda la familia de Cosos son lindísimos. La sí, esposa güey, Chile. Eh, Monina, su hermana, que es... Monina, súper este eh, linda. El que es Muy un buena onda. Y es simpatiquísima Monina. Ricardo y su y su mujer, y este, no, lindísimos. Y bueno. Para descanse un saludo para la familia de Cosos Cañón, la familia Aguirre, que pues desafortunadamente perdimos a, a un gran tecladista, pero eh, se queda en nuestro corazón como una parte importante de la comedia. Machín, rey, rey. Y este y hoy también pues vamos a ver qué, qué va a pasar con Cosos que tiene que salir adelante, papá, tiene que echarle claro, galleta. Yo creo que su papá desde el cielo va a estar ahí como abriéndole su, la puerta. Sería el primero que le dijera, sabes qué. Su papi le va a decir: Del escenario no te me bajas y mantienes lo que yo formé, güey. Uh -huh. Te chingas, güey. Ahora va a ser ese tu regalo: seguir echándole huevotes en las tablas, güey. Seguir echándole galleta y mi lugar está ahí siempre. Sí, señor. Descansa, Ricardo. Ricardo Segurísimo. Cañón. Saludos para su sí. familia y para todos los fans.